Bueno, hola, estamos de nuevo, otro video, y bueno, vamos a estar con el Acuaceras nuevamente, así que quédense porque va a haber seis artistas muy interesantes. Wow. Después del intro. Bye. Bye. Ahora sí, estamos en el mes del Acuacela, ese festival que toma el río. No toma el río, porque en realidad hay una regata también que está también. Ahí. Pero bueno, toma el nombre del río Sela, que tiene ahí por el costado. Como ya saben, esta es la edición número 22 de este año. Pero vamos a tomar entonces un tiempito para ver a 6 DJs españoles que realmente destacan de todo el lineup. Así que vamos a ver cuáles son estos 6 DJs que realmente dijimos, wow, están desde hace mucho. Aparte están y siguen estando, y estaban desde que eran 3 personas abajo y ellos pasando música arriba. Y luego ahora que es algo bastante más magnánimo. Realmente, vamos a decir que, también que sí. Son 25.000 personas las que están al frente ya todos los años, repiten, así que vamos a ver cuándo llega este año. Una locura, 22 años, así que bueno, le mandamos como siempre feliz 22 años. Nos vamos a ir al puesto número 6. Y en el número 6 empezamos con alguien que estuvimos hablando hace poco. Es el señor Coyú, realmente, bueno, nombre real, Iván Ramos. Exactamente. Tuvo su primer éxito mundial con El Baile Alemán, que era del tema de Coyú y Edwin Bernón. Eso pasó en el 2009, que fue apenas un año después de que abrió Suara. Bueno, también es dueño, bueno, obviamente, de Suara, de una tienda de Suara, de la cosa de gato de Suara. Ya lo hablamos de eso más o menos. Van a ver el video ahora mismo, pero cuando termine todo este tipo de cosas. También es dueño de Atypical Farm. Eso es lo sello que tiene. Otro sello. Y luego, bueno, obviamente, hace música en Tech House, que ahora le gusta más. Y está en Tecno. Y es el que estuvo en tres ediciones. Tres de España. Nada más. Famoso, pero como tiene que andar viajando por todo el mundo, no ha podido estar en todas las ediciones, pero son tres Acuacelas. Nada mal. Así que bueno, nos vamos al puesto número 5. Y en el puesto número 5 llegamos a otro artista, un gran artista español. Todos lo conocen. Paco Ozuna. Exactamente. Es DJ y productor desde 1995. Fue residente de Amnesia en el 99. Exactamente, donde aprendió de nuestro amigo Sven Bis. Exacto. Residente en la fiesta Enter del año 2012 al 2014. ¿Se acuerdan? Space, Richie Hunting. Es dueño del sello Mindshake desde el año 2005. Rompe el techno por todos lados en ese estilo. Los estilos musicales que maneja son el techno y el house. Y lleva 6 ediciones Acuacela. 6 ediciones, así que vamos, no se olviden, vamos de 3 a 6. Y bueno, y ya nos vamos al puesto número 4. Y en el cuarto lugar tenemos una señora que estuvo ya invitada en este programa. También queremos aclarar que Coyú también estuvo invitado antes. También estuvo. Nos falta Paco Zuna, pero bueno, ya vamos a llegar. Bueno, pero Fátima Haji. Ya está. Vamos a decir que Fátima Haji, sí. Estuvo entrevistada. En ese lugar, estuvo entrevistada. Vamos a decir como dato curioso. Se anotó para ser DJ y se anotó en secreto en una academia. Qué loco, ¿no? Se anotó. La que me dio Oscar Valdés. Exactamente. Es DJ desde el año 1999 y productora desde el año 2008. Bueno, su estilo es hard techno. El hard techno. Y bueno, también tiene sello y fiesta propia, que es Silver M. Que el año pasado había estado en Ibiza. Estuvo en Ibiza y también llegó entonces a los After Hours del Amsterdam Dance Event, que no todo el mundo. Exactamente. Llega. Y bueno, también tiene un empate. Tiene 6. Ha estado en 6 de empatando con Paco Zuna. Buen empate. Porque empate un empate bien. Hay que ser Paco Zuna, hay que hacerlo. Así que bueno, nos vamos al puesto número 3. ¡Yipi! Y en el puesto número 3 tenemos un pesado. Tenemos al señor Cristian Varela. Maravilla. ¿Qué tenemos este DJ? Vamos a decir que Cristian Varela, antes de ser DJ, fue compositor de bandas de sonora para cine, teatro, publicidad y espectáculos, incluidos desfiles de modas. Muy bueno. Desde 1986. En 1993 descubre toda su locura y dice, voy a ser DJ. Y también en 2015 arranca con toda la maquinaria. Con ya. el Varelite Concept. Así que ahí entra realmente a meter las máquinas en directo. Exactamente. Tiene sello Pornographic y ha estado 9 ediciones en el Acuacelat. Bueno, así que bueno, bien. Obviamente. La verdad que se ha tomado el tiempo estar. Ojo, hay más DJs que han estado también otras veces, pero agarramos lo más famosillo. Obvio, y tenían que ser DJs españoles. Que estuvieran en Acuacelat. No hablamos de los también internacionales que van de invitados. Exactamente. No es como Tormorland, que cruzan todos en bicicleta desde Blanda. No, otro tema, pero bueno. Otro tema. Así que bueno, nos vamos a ir al puesto número 2.
En el número 2, el señor Oscar Mulero. Mulero. Hola. Es DJ y productor desde principios, digamos, desde los fines de los 90. Ya se veía hablando su nombre como DJ y productor. Estilo musical, obviamente, el techno. Sí. Sus sellos tiene dos. Uno que es Warm Up Recordings, que lo inició en el año 2000. Y Paul Group Records, en 2004. Que es su aventura más hard techno, que tiene música muy salada. Entonces, desde el año 2004. Bueno, que aparte nos envía música, Paul Group, así que te agradecemos, sí, como siempre. Muchas gracias, obviamente, por mandarnos música. Bueno, ha estado 19 veces ya. 19. Va bastante, para aumento. La verdad que es todo un récord estar. Y también creo que marca un compromiso de decir, me gusta la Coachella. Sí. La cosa, la quiero estar, y realmente es un festival que donde podés ser libre, sé tecno, sé libre, sé acuacela. Así que no vamos a ir al más esperado, que es el puesto en número 1, señores. Y en el puesto número 1 llegamos. Aquí llegamos, señor. A DJ Pepo. DJ Pepo, viejo, no saben quién es. DJ Pepo es un capo del tema. ¿Puedo saber de DJ Pepo? Y es ícono aparte. Yo lo descubrí hace poco a DJ Pepo, lo cual le pido perdón si estás viendo este video y lo vas a ver. Te pido perdón por haberte descubierto hace poco, pero realmente vi Pepo y ¿quién es DJ Pepo? Vamos a conocer. DJ Pepo va con su nombre real, que es José María Álvarez, que le fue por su señor padre y señora madre. DJ desde 1987 y productor desde 1995. Vieja escuela. El estilo musical actualmente es el hard techno, pero ha pasado por un montón. Ha pasado por un montón de estilos. Tiene sellos propios. Tres sellos tiene. CPU Hunter y Spire Records. Y ha estado en todas. Bueno, ha estado en todas. Todas las ediciones de la Coachella, hasta las que contamos, que son de... No contamos las de este año, sino todas las anteriores, las 21. Que aparte hasta antes eran 5 personas, ¿no?, tocando y hay poca gente. Así bueno, que hasta hoy. En las 21 ediciones de la Coachella estuvo entonces DJ Pepo, así que pueden buscar en internet. Hay un montón de material sobre DJ Pepo y sobre... Se lo recomiendo DJ Pepo, y vamos a hacer un videito, ya lo hemos conocido con Angelo, de curiosidades, trivia de DJ Pepo. Así que bueno. Lo vamos a hacer en esta semanita que viene, así que prepárense. Bueno, nos vemos en el próximo top. El próximo. Y bueno, vamos a ver de qué es. Hay que ir a Coachella. Por favor, hay que ir a Coachella. No se lo pierdan. Único lugar. Chao. Suscríbanse al canal, no se olviden. Y luego de eso, den un like. Y luego de eso, compartan con sus amigos. Ahí va. Y luego de eso, hagan eso. Y escuchen DJ Pepo, maldición. Tienen que escuchar. Clica la campanita, sí, y te den alerta cada vez que sacamos un video. Exactamente. Fácil, rápido. Que pasen bien. Chao. Bye.